Me urge hablar contigo. Está bien, Eva, yo me encargo. Perdón. ¿Cómo puedes negarme la entrada a tu oficina? Somos amigos. Germán, yo lo sé, somos amigos, pero yo ya no puedo prestarte más dinero. Voy a pagarte hasta el último peso, solo dame tiempo. Amigo, ni siquiera me has abonado parte de todo lo que me debes. Y mira que ya es mucho. Lo siento y me duele en el alma, pero ya no puedo darte un peso más, Germán. Ya no tengo. Pues está bien, mira. Si estás decidida a quedarte y vivir en el pueblo, pues quédate aquí en mi rancho. Muchas gracias, Juana. La verdad, aquí me siento bien a gusto. Miriam y Piero, ¿cómo están? Digo, supongo que los seguiste viendo, aunque están separados. Están divorciados. Y ni creas que Luis se la pasó sufriendo, ¿eh? ¿En serio? ¿Quién es dura para decir verdades? ¿Qué? Pues las cosas por su nombre. Tú le jugaste chueco a la Miriam por las asentaderas de una cualquiera, que, por cierto, sigue viviendo en su hostal. No por mi gusto, te lo aseguro. Es una historia muy larga que contar. Y pensar que Santiago y yo nos casamos pensando que íbamos a ser tan felices como lo eran Miriam y tú. ¿Cómo vas, flaco? ¿Puedes o te ayudo? ¿Qué hubo? Me dijo Eva que me andaba buscando. Perdón, es que estaba viendo lo del transporte. Sí, no me interesa lo que estabas haciendo, sino lo que vas a hacer, ¿eh? Los de Mega Super están interesados en que mi empacadora les surta carne. ¿Cómo ves? Uy, tienen 2,000 tiendas en todo el país. Sería un gran negocio si nos volvemos sus distribuidores. Por eso necesito que te pongas bien trucha. Todo tiene que quedar a la perfección ahora que vengan. Sí, señor, pero... Ey, nada, nada. Si quieres seguir siendo el gerente de esta empacadora, más te vale que todo sea impecable. A ver, repite conmigo. Impecable. Impecable. Otra vez. Impecable. Impecable. Eso, ya lo tienes. Venga, chavos, impecables. Eso. Y por más que quería fingir ante mi papá, se daba cuenta de mi tristeza. Yo veía cómo se me iba consumiendo, cómo se iba muriendo. Y siento que sentía tanta indignación, tanta rabia por lo que yo sentí. Ay, Fer, me imagino. Lo siento muchísimo. Y nada más por mi papá me aguanté las ganas de regresar a desquitarme. Bueno, si pudiste contenerte por él, ahora hazlo por ti. Reconstruye tu vida. Sigue adelante. No. Mi vida también está enterrada ahí en la tumba de Santiago. Y para mí nada más hay de dos. O hago justicia, o me muero en el intento. Pero eso no te va a traer nada bueno. ¡Es lógico! Vimos que había llegado a visita y nos veníamos corriendo. ¿Verdad tú? Sí. Te presento a Gabriel y a Clara. Ellos me ayudan acá en el rancho. Encantado, Gabriel. Encantado. ¿Qué tal? Hola. Hola. A este mencito me lo encontré aquí una noche buscando hacerse de lo ajeno. Pero ya cambié. Nunca más, ¿eh? Y a Clara la conocí un día en el centro. Ella antes trabajaba en... Ay, ¿dónde era que trabajabas, mensa? Ah, pues por ahí, pero pues no tiene importancia. Sí, ahora trabajo aquí. Sí. Sí, pues no importa. Ella es Fernanda. Es nuestra amiga y se va a quedar aquí por un buen rato. O hasta que nos echen. Es la verdad. ¿Cómo que hasta que los echen? ¿Qué pasa, Juana? Ay, no hagas caso. Cosas que se inventan estos mensos. No, ningún se inventan. Aquí tu amiga Juana Banana tuvo la mala idea de pedir un préstamo. Sí, si el rancho no da ni para los gastos de aquí, pues mucho menos para pagarle al banco. Yo creo que se lo van a quitar. Pues por eso digo yo, un día de estos nos echan. Sí, ¿cómo ves? No solo yo he tomado malas decisiones estos últimos 3 años. ¡Oye! Dejen de hablar como si yo no estuviera aquí presente. Bola de chismosos, no exageres, ¿eh? A ver, Juana, yo te puedo echar la mano. Acabo de vender el rancho de mi papá y me dieron muy buen dinero. No, ese dinero es tuyo. Gracias, pero no. ¡Hey! A ver, por favor, Juana. Piénsalo, todos tenemos problemas y no está nada mal que aceptes ayuda.
¿Ah? Cuidado con la patada, ¿eh? Cuidado con la patada, pues. Ahí está, muchachos. Venga, venga. Venga, muchachos. Ahí quedó. Venga, tráeme el otro. Ah, por fuera. Venga, muchachos. Quedó por la otra mitad, pues. Dale, dale, dale. Rigoberto, ¿cómo van con lo que te encargué? Bien, patrón. Ya llevamos la mitad de las reses. No, pues entonces te faltan 500. Vas a tener que contratar más hombres. No, patrón. Si son eficientes los muchachos, va a ver que todas van a estar marcadas cuando llegue Rafa... El joven Rafael. Ah. Andan muy pasguatos, hombre. A ver, hagan su lado como les enseñé. Vámonos. Venga. ¡Ella! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí quedó! No ha perdido su toque, ¿eh? Tú deberías de ser más exigente con la gente que te ayuda, Rigoberto. Oh, le digo que sí son eficientes. Agradezcan el privilegio que tienen de trabajar aquí conmigo. Aquí en el Primor. Seguro que sí, patrón. ¡Eso! Pues órale, métanle velocidad a su chamba porque este es el regalo que le tengo a mi hijo Rafael. Ya se me recibió el chamaco, ¿eh? No, pues... Con 1,000 cabezas de ganado, cualquier otro regalo no es nada, patrón. Con lo que estudió mi hijo en la universidad y mi experiencia. Oigan todos, vamos a convertirnos de una productora nacional a una exportadora internacional. ¡Venga, a trabajar, se ha dicho! ¡El muchacho, vamos por las otras! Entonces, Juanita, ¿te parece bien mi propuesta? Horas. A ver, yo te acepto el dinero que me ofreces. Si tú aceptas ser mi socia en el rancho, ¿cómo ves? Me gusta la idea. Yo le sé...